Hi. Hi, Grace. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I am sick. Así se escucha. Oh no, Liz. Sí, es que como en el trabajo pasamos con el aire, entonces eso a la larga me molesta. Sí, claro, de tanto. Sí, pero tanto, no, tanto. ¿Solo la garganta? Sí, solamente la garganta. Nada más estamos tranquilas. Ay, no. Sí. Y ahora se puso malita, sí, porque ayer estaba bien. Hoy ya empezó. Sí, ayer estaba bien. No, fíjense que hoy en la mañana, como al mediodía. Sí. Ya me sentía así como, ay. Sí, ¿verdad? Como pasamos con aires en las oficinas. Sí, eso pasa. Uh-huh. Sí. A ver. Okay. Mire, pues aquí estaba yo esperando y decir, ¿qué pasó con esta niña? Yo dije, voy a ser la última en entrar. Bueno. Sí, aquí vamos. Okay, so today, Liz, we are going to start section 5. Okay. Ahora, section 5, vamos a repasar, porque obviamente ya lo vimos, el present continuous. Y mañana, que sería el último tema, es quantifiers. Y terminamos, porque lo demás son conversaciones y eso ustedes los hacen independiente, ¿verdad? Pero las cosas gramaticales que nosotros vemos acá, it's present continuous today and quantifiers. Y con eso vamos a prácticamente cerrar. Mire, Anita venía detrás de usted. Hi, Yanni. Hi, teacher. How are you? ¿Cómo está? Bien, ¿usted qué tal? Ay, aquí llegando, teacher. Sí, ¿verdad? Igual, sí, ya. Igual, no me pude ingresar porque a las 7 de la noche vine, había un tráfico. ¿En serio? Es que el Uber chocó. ¿Dónde usted iba? Ajá, entonces por eso vine tarde. Y ya no me pude conectar. Claro, ¿pero usted está bien, Ani? Sí, gracias a Dios, solo fue el susto. ¿Susto? Sí. Yeah, I know. Okay, bueno, que me alegra que esté con nosotros y esté sanita y salva. Very good. Okay, very good, Annie. So I was just telling Liz, we're going to begin section 5. Tenemos la clase de ahora, la clase de mañana, donde cerramos ya mañana el año y el curso, obviamente. Y hablamos ahora del presente continuo, que ya lo sabemos, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero igual no nos queda mal hacer un repaso para recordarlo y luego quantifiers tomorrow. Okay? So I'm going to take you right now to the platform so I can show it to you here. Ay, no vaya a ser otra vez. Que no pueda, Liz, ¿qué pasa? Yo a Liz le digo como que Liz sabe. ¿Cuál es mi pecado aquí, Liz? Okay, no, ya. Uh-huh. Okay, so this is section 5.4. Antes de eso está el lesson objective, está un knowledge check about the conversation here. It's asking about families, okay? But we're going to concentrate on the present continuous. So what ¿sabe qué no hice? So I'm going to show this to you so you can listen para refrescar cómo es. Yo sé que se acuerdan, but anyway, and then we can do some exercise. Before we begin, I want to remind you, present continuous is used for actions that are happening right now. With this in mind, let's listen. Present continuous. Are you living at home now? Yes, I am. No, I'm not. Is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Where are you working now? I'm not working. I need a job. What is your brother doing these days? He's traveling in the Amazon. Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. Again, it is important. A ver, vamos a retroceder aquí. All right, here we're talking about the present continuous with the two types of questions that we always do in English, the yes, no questions and the WH questions, ¿verdad? So
Here, remember that when we talk about present continuous, this is like how we're going to use it. In the case of yes, no questions, we're going to use are, all right, or the verb be, plus the subject, plus the verb with ing, and then the rest of the complement. How we answer these questions is with the verb be, all right? So it's like, are you living at home now? Yes, I am. No, I'm not, okay? No hay otra forma de contestar el presente continuo. This is the only way. Pareciera que estamos usando la forma también corta de contestar una oración en presente simple con el verbo to be. All right, pero como es el mismo auxiliar que estamos usando aquí, por ponerlo así, entonces siempre vamos a contestar de esa forma, en respuesta corta. En respuesta larga, it would be, are you living at home now? Yes, I am living at home now. All right, so we make it a long sentence or a long answer if it's affirmative. If it's negative, we say, no, I am not living at home now. Okay, so we can either use short answers or long answers, all right? So is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not, or no, she isn't. Recordarles igual, when we talk about the present continuous and we give a negative answer, all right, we can make it either this way or this way. O si no quiere, pues no haga la contracción de ninguna forma. Y usted dice, no, she's not. ¿Verdad? Y le quedaría igual. Usted puede decir, no, she's not. No, she's not. Como este que está aquí. O no, she isn't. Cualquiera de las tres respuestas, it's okay. All right. Ahora, en la respuesta corta afirmativa, solo es esta forma. En el caso que fuera con she o con he, o it, decimos yes, she is. No podemos hacer la unión entre she con is o entre he con is. No nos va a quedar yes, she's or yes, he's, ¿verdad? Eso no se puede. Entonces, en la forma corta afirmativa, nada más esta opción para todos. En el caso que fuera I am, he, she, it is, or you, we, they are, sería así. But in the negative answers, tenemos la opción de dejarlo, no, de hacerlo no contractado o de hacer cualquiera de este tipo de contracciones and it's okay. All right, so we say no, they're not, or no, they aren't. En esta contractamos acá y en esta última opción contractamos aquí, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos con la pronunciación también, depende dónde está la contracción. Now, when we talk about WH questions, we use where. Igual se antepone al verbo be, en este caso que es el auxiliar, por decirle así. Where are you working now? I'm not working. I need a job. All right. So here you're asking a where question. Acuérdese que son las otras tipos de pregunta en inglés, las information questions or WH questions. What is your brother doing these days? He's traveling in the Amazon. Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. Okay, ahora, igual acá, no estamos contestando con yes or no por el tipo de pregunta que nos están haciendo. Y si se fijan, tanto en mi pregunta como en mi respuesta, en los verbos que estoy usando acá, van con ing. All right, always. Igual van acompañados del verbo be. Acuérdense que ellos se casaron, no se pueden separar ni divorciar jamás en la vida. Siempre tienen que ir juntos. Si no van juntos, se oye mal. All right, it's not properly used, okay? Now, sigamos, veamos acá. Do you have any questions ahorita? Yo sé que esto ya lo hemos visto, yo sé que ya se lo saben. Uf, así como super easy, but I don't know if you have questions. No questions? No? Okay. Super, ¿se acuerdan cuando vimos esto la primera vez? Teníamos preguntas, oye, ya no. All right, very good. Okay, sigamos aquí. They're visiting my grandmother. Again, it is important for you to recall the difference between these two tenses. Remember, the simple present is used for habitual actions, and present continuous is for actions that are happening right now. A ver, so here, lo que estamos hablando aquí es simple present versus present continuous. Remember, when we talk about simple present, una de las grandes diferencias es que obviamente no uso el verbo be y el verbo va conjugado dependiendo de la persona que estoy hablando. All right. ¿Y para qué lo uso? Para to express hobbies, habitual actions, daily routines,
facts, all right? Para eso ocupo yo el presente simple, para hablar de cosas de rutina, cosas que yo hago a diario, verdades absolutas, si hay calor, pues tengo sudo, all right? Para eso ocupo el presente simple y no llevo el ing y no lleva el verbo be en ningún lado. ¿Ok? No lleva. El presente simple, por eso es simple, porque no lleva ninguna decoración. Ahora, when do we use the present continuous? Usamos el presente continuo to express an action that is happening in this moment. ¿Ok? For example, I can say, I am speaking. You are listening to me. All right? Lisette is writing. Okay, maybe Annie is moving her hair. All right, so those are actions that are happening right now. El presente continuo lo vamos a, ahorita se delimita en este sentido, en que lo usamos para acciones que están ocurriendo en el momento que hablamos. All right, entonces en esas son como las grandes diferencias. En su momento, también estudiamos y vemos que el presente continuo lo podemos usar para un futuro cercano, ¿verdad? I'm going to the beach this weekend. Ya casi va a ser fin de semana, so I can say that, all right? Pero siempre respetando la estructura. Si vemos aquí es subject, be, cuando decimos be, is am, is, are, cualquiera de las tres, el verbo, pero ese verbo va acompañado del ing. No podemos no usar el ing. Si no lo usamos, estamos en problema, porque entonces es como que no estamos ni en presente ni en presente continuo. All right, so we need to use those two things, okay? Continúo aquí. The difference between these two tenses. Remember, the simple present is used for habitual actions, and present continuous is for actions that are happening right now. This is how we ask yes-no questions in present continuous. All right, so this is the structure for yes-no questions in present continuous. Be, like are, am, or is, subject, plus the verb and the ing, plus the complement. Are you eating right now? All right. Or is she listening to me? Am I speaking too fast? All right. So you have these three type of questions. El be va a depender del sujeto en cuestión. All right. But these are yes, no questions. Quiere decir que su respuesta va a ser yes or no. All right, you say, yes, I am, or yes, she is, or yes, we are, or no, we aren't, no, she isn't, no, I'm not. All right, so no hay otra forma de contestarla en corta, en larga, sí. Usted puede extenderse y decir, yes, I am eating right now. Yes, she is listening to you. All right, so we can choose whichever answer we want, okay? Pero siempre respetando la estructura. Let's continue here. Be plus subject plus verb. ING plus complement plus question mark. Read the example with me. Is she eating? Yes. She- All right, so here, because of the type of question, I just say, is she eating? And you say, yes, she is. Or no, she's not. Si se fija aquí, no lo contractaron. Pero si lo hacemos contractado en negativo, podríamos decir, no, she's not. O podríamos decir, no, she isn't. Cualquiera de las tres es válida. Mientras que en la afirmativa corta, solo es esa forma. All right, yes, she is. She is, no, she's not. And to ask WH questions, we add the question word needed at the very... Here is what we're talking about, structures for WH questions or information questions. We have to put the WH question before the verb be, all right? Then the subject, then the verb ing, and the complement and the question mark. All right, so I say, for example, Lisette, where are you writing right now? Where? And you say, oh, I am writing on my notebook. All right, or I say, Annie, who are you talking to right now? Annie says, I'm talking to my mom. All right, so it depends on the question. Así va a contestar usted. El énfasis siempre es aprender o recordar las WH questions para poder contestar, pues obviamente la pregunta a
adecuada, ¿verdad? O dar la respuesta adecuada en su momento. Right. Very beginning of it. Let's work it out. What is she eating? She's eating pizza. All right, so here, como le antepusimos el what al is she eating, ¿se acuerda que la primera fue is she eating? Y decimos yes, she is. Ahora le anteponemos el what antes del is. What is she eating? Y entonces ya no se vuelve una yes, no question, se vuelve una information question donde damos la respuesta. She is eating pizza. Puedo cambiar perfectamente el she por Annie. Annie is eating pizza, my mother is eating pizza, my daughter is eating pizza, my boss is eating pizza, my teacher is eating. Mientras sea she, puede cambiar ya sea nombre o pronombre, and it's okay. La estructura se mantiene. Right? Note, and never forget that we need the verb be plus ing for affirmative, negative, or questions when using the present continuous. Esta es nada más para que nos recordemos esa notita aquí. Verb be plus ing in affirmative and negative and question. Cuando a veces lo usamos, todavía se nos olvida poner, por ejemplo, decimos, I am work teacher. No, I'm working. All right, entonces tenemos que poner el verbo be con el ing. All right, si no, no funciona. All right, o usted me dice, I'm drinking soda. All right. Por lo general nos cuesta un poco más cuando lo hablamos y decimos una oración más que cuando lo preguntamos. All right. So you need to remember and you say, ah, yeah, teacher, Annie is playing with her dogs. All right. You have to say, Annie is playing. No decimos, Annie is play. All right. Entonces siempre tenemos que llevar de la mano el verbo be. Plus el ing, always, always, always. In affirmative, negative, and question. Eso no va a cambiar nunca. All right? A ver, do you have, Annie and Lisette, do you have any questions about this? Or you are okay? No questions, ¿verdad, Annie? Está super easy. So, Annie tiene apagado su mic. Sí, no, vaya, usted dijo que es que todo, más que todo se tendríamos que ver cuál es la pregunta, ¿verdad? Para poder contestar. Exacto. Pero, vaya, y uno contestaría en el ejemplo que daba de she eating, no sé, algo así de sí. Uh-huh. Solo tenemos que contestar como bien simple, ¿sí o no? Yes, sí. She is, no, she is. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Si su pregunta empieza directamente... La pregunta, ¿va? Sí. All right. De hecho, de eso depende su respuesta, ¿verdad? Si yo le digo, por ejemplo, are you eating? Lizette, are you eating? Congeló. No. Ok. En ese caso, sí, ¿no? Se congeló. Claro, porque yo le pregunté a Lizette, ¿está comiendo? Y sí, me dice, no se le oyó, ¿ver? Porque se congeló. Espéreme, no voy a hacer. No se escuchó lo que... A ver, ahorita. Es que sabe que hoy me he estado como la... Es que he pasado con los audífonos todo el día y así como ya no, pero... pero ya me oye mejor, Ani. Sí, hoy sí. Pero ay, no sé, sí. Sí, se escuchó mejor. Sí, yo sé. Sorry, Ani. A ver. Entonces, decíamos que si su pregunta es, por ejemplo, yo le hago la pregunta a Liz y le digo, are you eating? ¿Verdad? Porque de repente veo que se agachó y agarró algo y Liz dice, si está comiendo, me va a decir, yes, I am. ¿Verdad? Si no, me diría, no, I'm not. Ahora, puede ser que me diga, yes, I am. Y ella continúe y me diga, I'm eating chicken. All right? Entonces, ahí va a depender también, Annie, de no dejarla tan simple. ¿Verdad? Como el yes, I am. Sino que me puede dar más información. Usted me dice, are you eating? Y me dice, I'm eating chicken. All right. O solo me dice, yes, I am. Y yo le puedo preguntar, what are you eating? All right. Y entonces ya Liz me contesta y me dice, I'm eating chicken. All right. Pero ya a medida que uno va como hablando y agarrando como más confianza, usted no solo contesta sí o no en respuesta corta,
pero al mismo tiempo o seguido de eso da más información, ¿verdad? Entonces yo le digo, por ejemplo, podría ser, Annie, are you studying English? Usted me dice, yes, I am. I'm studying English at inglés corporativo. Entonces ya me mezcla tanto una respuesta corta de sí o no, más me da más información como para seguir la conversación, porque si todo es, are you studying English? Yes, I am. Are you eating? Yes, I am. Ah, no sé qué. Ah, yes. O sea, no, pues no vamos a pasar del yes, I am o no, I'm not, ¿verdad? Entonces así como ya no hablo con Annie. All right, so it depends, Annie, depende mucho de la pregunta y si usted ya se anima a dar como más información ahí. Ahora, sí, independientemente, Annie y Liz, si usted va a dar más información o la respuesta le requiere más información, siempre tiene que poner el ING. Eso no se le puede olvidar, ¿verdad? Pues, es I'm working. Si quiere lo contrae, I'm working, pero se escucha el I'm con el in, ¿verdad? I'm working. Diferente es que yo le diga nada más, I'm work. Usted no es trabajo, usted está trabajando. I'm working. All right, so you need to do that. Nunca se le puede olvidar el ing con el verbo be, porque si no es como que a saber qué tiempo verbal está usando. Uh-huh. All right, Annie. Very good. Liz, no sé si tiene alguna pregunta ahí. Ya. Yeah. No. Sí, está quedado claro si vamos a contestar solo así, yes o no, pero ya entendí que si yo quiero dar más información, puedo alargar la respuesta. Sí. All right, usted puede, o simplemente no tiene ganas de hablar y ya, es corta, ¿no? Pero ahí va a depender de qué tanto usted quiere seguir la conversación igual, all right, o qué tanta información quiere dar. All right, I'm going to show you this. Vamos a hacer ejercicios ahorita solo como para repasar acá. Déjenme hacer esto un poquito más grande. All right. Present continuous. The present continuous tense is most often used to talk about actions that are happening right now. Es lo que hemos venido viendo siempre cuando hablamos del presente continuo. Es acciones que están pasando en el momento de hablar, en este momento. All right. At the same moment that the sentence is spoken. Igual para recordar, we use the verb be plus verb an ing. For example, I'm studying English now, or she's driving a car now. En este caso, el now lo ponen en paréntesis porque no es que lo tenga que decir. Sin embargo, yo le digo, por ejemplo, where is Mercy? Por decirle algo, usted me dice, she's driving a car now. Ahora, como para ser enfática, que por ejemplo, no está en clase porque ahorita, en este momento, ella está manejando. All right? Pero el now puede ser omitido. No necesariamente lo necesita poner ahí. All right. Aquí tenemos. Answer the questions below by using the present continuous tense. It's 4:00. Aquí le damos como una pequeña información donde dice now y luego la pregunta y es donde ustedes tienen que poner respuesta ahí. Obviamente, la respuesta es basada en lo que usted quiera contestar. All right? Tratemos de expresar un poquito más en el caso, bueno, en esas son information questions, pero tratemos de hacer un poquito como más extensa la respuesta. It's 4:00 in the morning. What are you doing? I'm sleeping. For sure, ¿verdad? I'm sleeping. Number two. Ahí van a leer las dos ahí y luego está la pregunta. What are you doing? Decidan entre las dos. What are you doing? All right. Entonces trabajemos con esas tres, la dos, tres, cuatro. Las revisamos y luego seguimos con las demás, ¿ok? Léanla ahí, me avisan, aquí estoy igual. It's 18, no sé qué, in the morning. ¿Qué hacemos? A las 8:30 de la mañana, pues, I am working. Sí. Yes, I am working. I am working. It's now. I am working, de las infantiles. Shelby. Cheers. It's noon. What are you doing? It's noon. Lunch? Pero como almorzar, como se dice lunch. No podemos poner lunch. Ay. I am
I am. I am eating. Uh-huh. I am eating. Uh-huh. Estoy almorzando. Podría poner I am eating lunch or I'm having lunch. I am having lunch. I'm having. Uh-huh. Acuérdese el verbo be. All right, I'm having lunch. I have. Y ahí podemos poner como extendámonos un poquito más. Es what are you doing? I am having lunch. ¿Con quién? Okay. So you can say I'm having lunch with Annie in the cafeteria. Entonces ya la respuesta es como más extensa, ¿verdad? Ya no only one answer. Intentémoslo así. Okay. All right. Denme un segundito. Ustedes continúan. For it's 1:30 in the afternoon. What are you doing? Dice que a la 1:30 en la tarde. ¿Qué estás haciendo? Trabajando otra vez. Pues sí, otra vez de trabajo. Vaya, pero para no repetirlo, podríamos poner que estamos haciendo informe. ¿Usted qué hace? Yo ya sé qué hago. Algo que haga usted en contaduría. Entregue informes estadísticos. Pero muy, muy, muy complicada esa respuesta. Sí, sí, muy complicado. Yo informe. Intente la Liz y Ani, ¿qué les pasa? Haciendo informe, ¿eh? I am Miriam. Creo que es media, sí. No sé cómo se dice visita domiciliares. No, ok, no, you can say I am visiting some homes, like houses. Home visits. Home. Yeah. Mm-hmm. Pero ahí no visitees. Visiting. Ah. Pero ¿cómo quería poner, Ani? Sí, visitas domiciliares sería home visit. Es que no sé si se pone sí, ING. Ahí puede ser, si lo va a poner como nombre, home visits, all right, usted puede poner I am doing home visits. Or I am visiting homes. Like private homes or students' homes or whoever homes. Uh-huh. ¿Y comunidades cómo se dice? Communities. ¿Ah? Communities. Communities. Communities, yeah. Uh-huh. Ay, eso hago yo. A la 1:30, ¿en serio, Ani? Sí, a ver. Cuando son cerca, sí. Si no, desde la mañana, todo el día. Ok. Uh-huh. Cuando son cerquitas, sí, ahí. A la 1:30 me voy. O antes. Ok. What about Liz? She's working on a project? Sorry? What about you, Liz? It's 1:30 soon. I am meeting with my classmate. Okay, all right, very nice. Okay, very good. Okay, all right, so let's see number two. It's 8:30 in the morning. What are you doing? I am eating lunch. Okay, at 8:30 in the morning. Oh. Number two. No. I am working. I am working. Okay. All right, very good. Okay, you're working maybe in the office or sometimes in your house, right? Okay, very good. Well, it's noon. What are you doing? I'm eating lunch or I'm having lunch. All right, very good. And the last one, fue la que estábamos viendo. Very good. Let's continue with the other one. Number 5, 6, 7, and 8. Igual, leanlas ahí. Y entre las dos ponen, what are you doing? Cuarto a las 4. Ay, estoy arreglando mis cosas. Ya me voy a salir del trabajo. I am drinking coffee. Ajá, está. Eso, cabal, pongamos. No tomo, pero a esa hora, porque si no, no duermo toda la noche.
Bien rico el café. Liz es bien mala because I don't like it. Terrible. Del Starbucks. Oh, my goodness. Con leche. Sabe que a mí me encanta el smell, pero no, I don't like it. El olor es like, I love it, but I don't like it. Sí. Coffee, ajá. It's 5:20. Venimos mandando. 5:32. Venimos en carretera, manejando. Uh-huh. I am... driving? Okay. I am driving. Para decir, estoy, digamos, manejando a casa, llegando a casa o yendo a casa, decimos, I'm driving back home. Mm-hmm. Es como, estoy regresando a casa, ¿verdad? Manejando hacia casa. Back home. I'm driving back home. Mm-hmm. Back home. Mm-hmm. It's 8:00 the evening, in the evening. Studying English. Bárbara. Puede ser. Sí, está bien. Ahí está. Está bien. A las 10, no, me estoy bien dormida ya, sabor. I am sleeping. I am sleeping. Sleeping. Bye. Okay. So, 4:45 in the afternoon, you are drinking coffee. Yes. Yay, very good, you're drinking coffee. All right, it's 5:30 in the afternoon. What are you doing? Dijeron que? I am driving back home. I'm driving back home. Okay. It's 8:00 in the evening. What are you doing? I'm studying English. I'm studying English. Very good. And it's 10:30 in the evening. What are you doing? I am sleeping. All right. Very good. Yeah. All right, very good. Okay, let's continue with another exercise here. All right, here. Hoy las tienen que hacer. Aquí está muy fácil. All right. Please, below to complete sentences, use the words in the above boxes. Ay, no, feeling me. Es baby, un ratito. Acabo de mirar. Oh, no, okay. Falsa alarma. De repente me omití algo, pero. Finish class. No, I finish class. Tenemos 14 minutes. I don't know. 15. I don't know. All right, a ver. Con la información que está aquí, usted tiene que armar la pregunta, si es pregunta, o la oración, si es oración. All right. Yes, con esa información que está aquí. A ver, Ani, please. Lista. Yo aquí estoy. Escucha. We are watching TV. Es la primera. La segunda sería... You are studying. You are. Right. You are studying? No. Studying. Ajá, no, pero sería... You are... ¿Pero y el qué? Va junto. Va junto. Ah, your classmate. Ah, sí, sí, ajá. Tiene razón. Ajá, no. Haciéndole. No. Tus compañeros.
No. No, ¿qué dice ahí? Compañero, pero no dice compañeros. Es uno. Class. Ah, classmate. Tu compañero. Tu compañero de clases. I study in your classmate. No. Ay. It's a question, ¿verdad? Para empezar, es a question. Ajá, es pregunta. Ajá. No sé. Hoy no tengo la cabeza para pensar. Además, ni yo. ¿Y si lo deja de tarea? ¿Y otra? No, ¿cuál? Nada. Your classmate. Estamos, no sé, acuérdense que cuando vemos esto, esto de aquí, esto es posesivo. Esto no nos indica si es plural o singular. Lo que nos indica si es plural o singular es classmate. Y aquí solo es uno. All right? Entonces, si es uno, ¿qué verbo vivo vamos a usar? Am, is o are. Is. Is. Entonces ponemos is. Y luego, esto. ¿Qué sería todo esto? What is your classmate? Ajá. Y luego... studying. Studying con ING, ¿verdad? Studying. I mean, is your classmate studying? Y la respuesta sería? Yes, he not. No sé. He not, Anita. Me da algo, Ani, que le no, yes, dice, ay, no. Es que ando con sueño. Yes, yes, he is. Yes, he is. Uh-huh. All right. Así que eso sí, que sí y que no de una vez, Dani. ¿Qué le pasó? No, teacher, perdón. Es que entiéndanos. Sí, no se preocupe. Starting. Okay. Yes. Yes, she is a he is. Pusieron la studying otra. Con ING, ¿verdad, señorita? Yes. All right. Yes. Okay. Studying is... excellent. What about number three? Number three. La primera pregunta que se deben de hacer ¿es pregunta o es oración? Es oración porque no será así. Entonces, hagámosla entonces. Steven. Steven. Is... Making dinner. Dinner. Cuatro. Esa es pregunta. Making. La cuatro. Mm-hmm. What do you want? Why are you? What is you? What? Why is you? No sé qué es eso. Why está bien. ¿Y luego? Why are you? Why are you? Why are you laughing? What are you laughing? ¿Qué significa? Riendo. Viéndose. Así como la, por ejemplo, alguien se está riendo. Ella se está riendo hoy. La niña se está riendo. Right? She's laughing. Muy bien. Ajá. El verbo es laugh, pero con ING es laughing. Este reloj. La B. I am
Reading a full. Reading. Reading. Ah, full book. A full book. Reading. Reading. A funny book. I'm reading a funny book. I'm reading a funny book. Yeah. I'm reading a funny book. Okay. Esta es la cuatro. Qué larga es la cuatro. Okay, la cinco. Cinco. Es, The children. The children playing. Playing a game. The children es plural o singular, Liz? ¿Es singular? ¿Singular? No. ¿Eh? No, no es plural, no lleva ese. ¿Se acuerda que es un nombre irregular? Cuando decimos un niño o una niña, child. Ah. ¿Se vuelve plural? ¿Sí? Exacto. Olvidamos. Es que andamos cansadas. Yo sé. Pero sí lo sabíamos. Se nos pasó. Se nos había olvidado. Sí, es cierto. The child art. Cierto. Entonces sería... Okay. No. The children's... Legend. Again. Legend. Ay. ¿La seis? Sí. ¡Ay, Dios! No, it's raining. It is raining now. No sé. Yes, no. Yes, very good, Annie. Yes, it's raining now. Ah, okay. Well, yeah. I assume it's raining now, maybe. Okay, vamos con la siete. They are eating. Ajá. They are eating lunch. They are eating. They are. Sí, 18, ya se me perdió, lunch, they are. ¿Dónde va, Ani? Perdóneme. En las 7. A ver, they eat lunch, ok, es pregunta, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Uh-huh. They are eating. Es pregunta, Ani, le vamos a dar vuelta. ¿Se acuerda? Primero va a ir, ajá. Sería. Primero va de la pregunta. Sería entonces 18. Primero va el verbo be, Ani, acuérdese. Is vaya, they are. Are they, Ani? Ahí dice, no they. Sí, dice they en las 7. Sorry. That's okay, Liz. But if it's they question, Ani, are they? Porque es pregunta, Ani. ¿Se acuerda que antes ponemos el... ¿Por cuál vas, Ani? Number 7, Liz. Sí, en las 7 vamos, Liz. Pero como es pregunta, yo la estaba haciendo mal. Are... No, they are eating lunch. No, no es así, ya la dije. Ani. Are they? Are they?
Are they? Very good. Only one. Are they eating lunch? Are they eating lunch? Yeah. Es que sabe por qué, Jessica, por el ejemplo que está arriba, we are. Entonces, they are, también se escucha bien. Sí, pero como tiene que ver el símbolo, señorita. Are they? No, they. No, they. No, they are. Are they? Es que... Es que Jessica nos confunde con los ejercicios que nos pone arriba. ¡Ay, qué cierto! ¡Ay! Y yo que me dejo llevar. No, vaya, el 8, ¿verdad? No has contestado. ¿No qué? Ah, no de... ¿No de qué? ¡Excelente! De... No, their lunch. Lizeth López. No, de eating. No, Lizeth, ¿qué le pasa? No, de... ¿Por qué? ¿Por qué dice? Are no, they... They... Are they eating lunch? No, they... ¿Cómo contestó Liz? No, they... Ajá. No, they are not. Excellent, Liz, thank you. Hoy voy a tener pesadilla en la noche, qué barbaridad. No, pues si yo le dije, le dice cómo contestar. Me parece que creo que no me veía. No. Ay, la bocho. Vaya, dice, te toca a vos la bocho. Ay, mala. No, Eva, bears are singing. ¿Qué dijiste? Okay. Bears are singing. Singing, singing. Ocho, nueve. I am done, my. I am doing. A 10. Is not sleeping. Yes. He's not sleeping. He's not sleeping. Uh-huh. He's not sleeping. Once. My friend and I am my dog? Friend. Friend. My friend and I are talking. Excellently, it's very good. My friend and I are talking. Ahí nos convertimos en we, ¿verdad? Por eso lo conjugamos con are, no con am. Mm-hmm. Talking. John is not swimming at the beach. Excellent, Liz. John is not swimming at the beach. Ya ve que sí puede. All right. Yes, very good, girls. Super. All right. Ya ve, siempre no cae nada mal un repaso de algo que ya se había visto previamente, ¿verdad? Para como refrescar y estar como pues al día con esto, ¿verdad? Mañana es la última clase, igual las espero. Ustedes siempre han sido como muy fieles. All right, así es que mañana no me dejen solita y terminamos mañana con los quantifiers y van a descansar mucho, mucho tiempo. Bye. Sí. All right. Lo necesitamos. Sí, yo sé. All right, Lizeth, espero que se mejore
¿verdad? Thank you. Haz una bufandita mañana o algo ahí para que el aire no le afecte más. All right. Thank you, Annie. Yeah. Okay. I'll see you girls tomorrow. Bye. Good night. Bye. Bye.